Bueno, de verdad que el sitio mola, ¿eh? Pero mira qué vistas al mar y qué puestas de sol vamos a tener. La verdad que no vemos prácticamente turismo. Yo creo que somos los únicos del edificio este, tanto las persianas cerradas y todo tabicado. Así que somos los únicos valientes que vinimos aquí a pasar el puente navideño. O el puente de la Constitución, que dicen en España, ¿no? Y estamos aquí en La Gloria. La verdad que hay un sitio muy guapín para el verano, sería este sitio. Y es guapo ahora, pero el problema es que estamos, que no hay ambiente de playa, claro. Realmente el pueblo llámase Escarrós Platja o algo así, ¿no? Playa, Escarrós Escarrós Playa. Playa. Sí, porque hay Escarrós Pueblo. Y hay Escarrós Pueblo a... Habrá un par de kilómetros. No, no. Ay, no, pero es verdad que Coño, ponía 10. 10 10 kilómetros kilómetros. de Escarrós interior y Escarrós Playa está y donde estamos nosotros. Típico pueblo de costa. Hay tiendas de surf. Aquí debajo tenemos un restaurante de asiático o algo así, ¿no? Sí, debe haber un asiático, un Oriental, italiano, no lo porque sé. ponía casa pizza también. Sí, bueno. Lo típico, los típicos restaurantes de playa. Pero la mitad cerrada. Entonces está, bueno, vamos a ver cómo se comporta el tema por ahí. Pero bueno, al final decidimos que aquí más arriba, cerca de Arcachón, región de Aquitania, entra Burdeos. Y bueno, pues nada, que queremos conocer un poco la bahía de Arcachón estos días, a ver si el tiempo nos lo permite, porque está muy ventoso y borrascoso, ¿eh? Bueno. En su izquierda. No Un quiere amigo, jugar contigo. ¿eh? No quiere jugar contigo. No, vale, le juego bastante. Hey. Hola. Pues sí, estamos en Liscarros pueblo, pasando y pefua, frío, mucho frío. Aquí pone Liscarros, as es morts por la patria, o sea, a sus muertos por la patria, 1914 y 1918. Y abajo pone de 1939 a 1945. Le marqué del salud. No puedo cerrar. Español, español. Es el más grande que en año. Ah, el más, el mayor, mayor, anciano, el más anciano, más anciano, más sí, mayor. Anciano. Los combatientes. Sí. Ah, okay. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? 4 y 2. 40, 40, 42, no, 40, 82 era 8, 8, ah, 80 y 2, y 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ¡Hola, qué rico! ¡Ah!
De Wendy Wayne. Mola mucho pasear con paraguas. ¿Es moi? ¿Qué es que se me ve? Es lo que tiene. Al final, las visitas son un poco rápidas. Vamos a dejar Biscarrós y tirar hasta Parentis. A ver si después volvemos hacia atrás y visitamos el Museo de la Hidroaviación. Pero la verdad que, mira, ahora mismo hay un poco de sol, pero detrás viene otra de agua, entonces estamos así, aprovechando los momentos en que llueve y para, para hacer algún paseíto a la intemperie. Venga, que ya que vamos hasta Parentis, ¿no? Hasta Parentis. ¿Cómo ves esto? Estos pueblos son así como muy desperdigados, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que también puede ser que están tristes, poca gente. Ya. Poco está todo turismo. Cerrado. Bueno, está todo, la gran mayoría de las cosas están cerradas. Bueno, también es domingo, ¿eh? Sí, el domingo aquí en Francia al parecer sí. Cierran casi todo. Sí, está todo cerrado. Pero bueno, de todos modos eso, andas por el pueblo y no sé. Sí, el centro y él, la iglesia y los alrededores, la plaza y poco más. Pero no queda así como todo apiñado, como estos pueblos que hacen piñas. Que se desperdigan los pueblos. No sé si estamos entrando en una finca particular o en un hotel, no sé. Bueno, nosotros entramos a ver qué pasa. Parece un jardín. Y ahí al fondo hay un caserón enorme. O sea que no se eche. Uy, parece un castillo. Coño, mira qué pasada. Castillo, palacete o palacio o la hostia, ¿no? Pero esto no es de ahí de pobretones. Mira qué pinta más guapa. Bueno, y esto es lo que podemos mostrar del pueblín de Parentis. No está mal. Podía estar más entretenido, pero estamos en diciembre. No hay manera. Y de un segundo a otro se descuelga una buena granizada. Ahora mismo está granizando. Bueno, agua, granizo, todo junto. Pero es que en nada. Estábamos ahora mismo con una raya de sol. Claro. Una raya de sol paseando por aquí por Parentis y de repente en nada, de un segundo a otro empieza a granizar. Esto es que vienen unas tormentas, pero te flipas. Un sacapetróleos. Pues mira, aquí que tenemos unos caballitos de estos como los de Texas para extraer petróleo. Por lo que se ve aquí en este laguín de Biscarrós hay petróleo. Ahí tenemos un caballito. Ya nos empieza a llover. Está esto encharcado. Y aquí tenemos otro caballito. Muy guapo. Ahí está funcionando. Pues aquí estoy. Junto al lago Biscarrós o de Parentis o algo así también, o el lago Sur, también lo suelen llamar. Aquí al lado tengo los caballitos de extracción petrolífera. Aquí uno, otro al fondo, y bueno, se ve que aquí encontraron algo de petróleo de baja calidad, porque lo utilizan
a la maquinaria agrícola. Se ve que un día encontraron como, como una marea negra o algo así. Vieron que salía petróleo de aquí del lago y hicieron una inspección y encontraron el petróleo. ¿Sí tenía? Aquí que tenemos el Texas francés, una especie de pequeño Texas, ¿eh? Igual que en España tenemos la Lora, la zona de Burgos, allí tenemos también otra Lora, otro Texas. Está bien, interesante la cosa. Son cosas ya, son reliquias ya casi del pasado. Vaya por Dios, de repente se nos pone a llover otra vez. Voy a ver si voy corriendo al coche, cojo un paraguas y voy a rescatar a Carol, que la tengo ahí atrás, un cacho para allá en el lago. Es que bien, de repente. Mira, es al fondo que hay azul y aquí viene una tormenta de flipar. Pero bueno, contentos no obstante. Y es lo que nos esperábamos, ya no veníamos avisados. Ya el hombre del tiempo nos lo había dicho, así que no hay queja. Tenemos que aguantarnos con ello. Del mal tenemos algún momento que para y nos deja visitar algo. Dale, voy al coche rápidamente, por paraguas. Somos todo terreno. Mira cómo suena la tormenta que nos está cayendo. Y estamos comiendo dentro del coche. Nuestra camper también tiene su salón comedor. Ahí está Carol. Comiendo su empanadita dentro del coche. Mira cómo está cayendo, pero una gorda de granizo. ¡Granizo, granizo! Mira. ¡Guau! Nada, yo dispongome también a comer. Por aquí no se ve mucho porque tengo los cristales oscuros. Pero tela por ahí. Nuevo la granizada, ahí lo tenemos. Pues aquí que vamos tan felices bajo la lluvia, ¿eh? Falta de pan, pues ala, que llueva lo que quiera. Hay paraguas, hay botas, moretés, ¿qué más queremos? Sala, a disfrutar. ¡Wow! Un hidroavión. Llegamos al Museo de la Hidroaviación, aquí al lado del lago de Biscarrós. Aquí tenemos un pedazo de hidroavión enorme, enorme, una pasada, guapísimo.
¿A que sí, eh? ¿A que sí qué? ¿A que sí que hay pedazo de avión? Mira. Pedazo de hidroavión. ¿Qué hidroavioneta? 150 por hora. Se le apodaba el paquebote del cielo. Entre 1935. Aquí vamos a ver el funcionamiento de un rotor de avión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pistones. Así que esta era una de las primeras cajas negras. Las pintaron de naranja para poder encontrarlas bajo el agua después de un accidente. Y este será un radioteleoperador. Aquí lo tienes. Nada, la caja negra que es naranja. Aquí está, una caja negra naranja. Pues aquí cuentan cómo la expedición Amundsen, en 1925, fue de las Islas Svalbard hasta Polo Norte. Bueno, quedó a 250 kilómetros del Polo Norte, el famoso Amundsen, explorador noruego. Y ahí se ve el mapa del recorrido que hizo. Fueron dos aviones, uno se quedó y el otro consiguió despegar. Aquí está el N-24 y el N-25 de la expedición. Solo uno de los dos consiguió despegar y regresar. La verdad que se las pasaron cruditas. Este era el mayor hidroavión del mundo de la época. El Letacuer 631. El avionito, el Letacuer 631, iba desde Viscarrós, o sea, desde aquí, hasta las Antillas. Y esto era el mobiliario original, los asientos originales, donde pues al final se convertían en esto, en unos asientos que se superponían. Los respaldos subían para hacer una cama y los asientos para hacer otra. Y aquí dormían los pasajeros camino de las Antillas desde Viscarrós. Y por cierto, el precio de un viaje de Viscarrós a las Antillas en el avionito este valía 10.000 euros de hoy en día. O sea que había que tener una buena pasta para hacer un viaje en hidroavión desde aquí a las Antillas. 10.000 euros, según el museo. Era un precio un pelín carito, para mi gusto. El depósito puede contener hasta 20 toneladas de agua, 20.000 litros. El agua la recogen con una especie de pala acondicionada debajo del casco del hidroavión, que tiene únicamente 14 segundos. Bueno, salimos del Museo de la Hidroaviación. Bien, no está mal, está interesante. Como pasa en muchos, en todos estos museos franceses, no hay nada en español. Bueno, había un código QR para poder ir leyéndolo en el móvil. Pero yo echaba de menos un audioguía en español, la verdad. Porque si te paras a mirar el móvil y te paras a grabar y te paras a mirar todo, pues pasas ahí 3 días y tampoco la cosa lleva tanto. Entonces, la verdad, eché en falta es un poco de audioguía. Ya que pagamos 8 euros cada uno, 16 euros, pues no estaría mal. Sería algo que tendrían que sopesar. ¿Sí?